Muy buen día, niños. Buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Hoy es un día muy especial, es un domingo muy especial porque vamos a hacer la transmisión del culto, sí, a través del canal de GBS. Entonces, otros niños en YouTube también van a poder ver, entonces estamos muy felices de que más niños puedan participar de este culto. Nosotros todos los domingos estábamos orando, ¿verdad? Para que más niños puedan participar del culto. Entonces, estamos muy felices de que más niños puedan venir. ¿Sí? Bueno, ¿cómo están? Están con muchas pilas, ¿verdad? Con muchas pilas. Tenemos muchísimas actividades para ustedes, ¿sí? Espero que puedan ir invitando a más niños para este culto de domingo. Para empezar, vamos a hacer la oración, ¿sí? Pueden juntar sus manos, ¿sí? Cerrar sus ojos, agachar un poco la cabeza y vamos a orar en una, dos y tres. Gracias a Dios por este domingo tan hermoso que tú nos diste, por este culto también de niños. Realmente esperamos que muchos niños puedan escuchar este culto, escuchar la palabra de Dios también y recibir la salvación de sus pecados. Te agradecemos porque tú siempre estás cuidando de todos los detalles de nuestra vida, estás cuidando de nuestra familia, de nuestros estudios, de todos los detalles. Te agradecemos y oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hicimos la oración, ya terminamos. Espero que puedan seguir orando en sus casas, ¿sí? Pueden orar al levantarse, si antes de comer agradecen por la comida y también antes de dormir, ¿sí? Dios siempre nos está escuchando, entonces pueden orar libremente. Bueno, vamos a ver ahora los testimonios de ustedes. Es muy importante agradecer a Dios, ¿verdad? Agradecer por las cosas que Dios está haciendo por nosotros. Entonces, vamos a ver cómo Dios estuvo trabajando en la semana en sus vidas también. Adelante. Hola, soy Tayen de Encarnación, Paraguay, tengo 8 años. Quiero compartir lo que el pastor compartió el otro domingo de David. David era, sí, un pequeño muchachito y Dios le dio la fuerza para que le venza al gigante Goliat. Así como yo también Dios me da la fuerza para trabajar así cuando mi mamá me manda a hacer cualquier cosa. Y eso nomás quería compartir. Chao. Hola, me llamo Rebeca, soy de la iglesia de Piribebuy. Estoy muy agradecida porque estoy participando en el culto de niños. A través de eso yo aprendí la danza, la mímica y las manualidades. Y también por escuchar la palabra de Dios y a través de la prédica del pastor Juan Carlos, yo aprendí que yo puedo vencer todas las cosas si Dios está conmigo. Y David pudo vencer a Goliat porque él tenía a Dios. Por más que Goliat tenía todas las armaduras, David pudo vencerle porque Dios estaba con él. Entonces, por eso yo estoy muy agradecida porque nosotros podemos vencer todas las cosas porque Dios está con nosotros. Y estoy muy agradecida porque yo recibí la salvación desde muy pequeña. Y también deseo que muchos niños puedan recibir la salvación y entrar con nosotros al culto de niños. Hola, soy Nahuel, me gusta el culto del niño. Chao. Hola niños, ¿cómo están todos? Mi nombre es Abel Acosta y quisiera testificar cómo escuché la palabra de Dios en el culto de niño. En el culto de niño yo escuché acerca de David y Goliat. David y Goliat se enfrentaron y que Goliat se preparó bien para pelear contra David. Puso todo su escudo sobre su cuerpo y tiene espada y jabalina. Pero David no tiene
ni espada mi jabalina, pero tenía el corazón de Dios. Pero Goliat tenía escudo y armadura, pero no tenía Dios en su corazón. Pero Goliat no puede vencer a David, pero David venció a Goliat porque en el corazón de David hay el corazón de Dios. Así también nosotros nos enfrentamos contra Satanás, y Satanás quiere llevarnos al infierno, pero Satanás no tiene el poder de Dios. Pero nosotros tenemos la justificación de Dios en nuestro corazón. Jesucristo nos justificó para siempre, por eso nosotros somos más que vencedores a través de Jesucristo. Hasta aquí quiero testificar. ¡Chao! Hola, soy Aymara, tengo 5 años, soy de Encarnación. Les quiero compartir cómo Dios le daba la fuerza a David. Me gustó mucho las mímicas y las danzas, y también el culto de niños. ¡Chao! Hola, yo me llamo Ángel Daniel, soy de Caguazú, y yo estoy agradecido a Dios por tener cada domingo el culto de niños, y yo recibí mi salvación en el verano 10:10, y que Jesucristo ofrendó su cuerpo en la cruz y pagó todos los pecados, y yo ya soy justo, santo y perfecto. ¡Chao! Muchas gracias. Un aplauso para los niños que se animaron, sí, hicieron su video, grabaron su video y nos pudieron mostrar, ¿verdad?, cómo Dios está trabajando en su vida actualmente. Muchísimas gracias. Sí. Tenemos ahora una sección especial. Algunos domingos tenemos las adivinanzas bíblicas, donde estamos aprendiendo muchísimas cosas interesantes acerca de la Biblia. Espero que ustedes estén preparados y pueden contestarle a la maestra ahí en el chat de mensajes. Pueden escribir sus mensajitos tratando de adivinar, ¿verdad? Vamos a invitar ahora a la maestra Fátima. Adelante, maestra. Hola niños, ¿cómo están? Muy buenos días. Espero que todos hayan amanecido muy bien. Soy la maestra Fátima y hoy nuevamente me toca con todos ustedes compartir el bloque de las adivinanzas bíblicas. Sí, niños, este bloque es muy divertido, ¿no es así? Yo sé que a cada uno de ustedes les gusta responder cada una de las preguntas que cada bloque se está haciendo. ¿No es así, verdad? Y el día de hoy tenemos 10 preguntitas para que cada uno de ustedes los puedan responder. Y por sobre todo, divertirse, que es lo más importante. Tenemos 10 preguntas. Y para cada pregunta vamos a esperar 5 segunditos para que los puedan responder. Lo pueden hacer en el chat de la reunión, que es por medio de la plataforma de Zoom. ¿Y qué les parece si ya comenzamos? Entonces, niños, nuestra pregunta número 1 es: fui de madera, salvé animales, guardé a Noé de todos los males. ¿Qué es? Sí, niños, es el arca. Correcto, es el arca. Muy bien. Ahora la pregunta número 2 es: fue pastorcito y el arpa tocaba. También a un gigante le dio una pedrada.
¿Quién es, niños? Sí, niños, es David. Muy bien, la palabra es David. Ahora nuestra pregunta número 3. Estoy en el cielo, brillando el firmamento. Anuncié a los magos de Jesús el nacimiento. ¿Qué es, niños? Muy bien, niños. Es la estrella. Correcto. Es la estrella. Muy bien. Ahora nuestra pregunta número 4 es: Dios escucha si lo hago primero y con mucha alegría me da lo que yo quiero. ¿Qué es, niños? Sí, niños, es la oración. Correcto, es la oración, niños. Ahora vamos a nuestra pregunta número 5. Este era un niño y en el templo estaba. Oyó a Dios 3 veces y por nombre lo llamaba. ¿Quién es, niños? Sí, niños, es Samuel, correctamente, es Samuel. Muy bien, ahora vamos a nuestra pregunta número 6. A Dios no le gusta, a Dios no le agrada, mas por amor a mí, Jesús, con su sangre me lava. ¿Qué es, niños? Muy bien, niños. Es el pecado. Muy bien. Es el pecado. Ahora vamos a nuestra pregunta número 7. Es una cajita que debo guardar. Y solo a Jesús yo le debo dar. ¿Qué es, niños? Bien, niños, es nuestro corazón. Exactamente, es el corazón. Muy bien, ahora vamos a nuestra pregunta número 8, niños. Huyó de Jehová por no predicar. Luego un gran pez lo fue a vomitar. ¿Quién es, niños? Jonás. Muy bien, niños. Es Jonás. Correctamente, es Jonás. Exactamente, niños. Ahora vamos ya a casi el último de nuestra pregunta. Y nuestra pregunta es el número 9, niños. Si quieres leer y de Jesús aprender, te enseña este libro a un Dios de poder. ¿Qué es, niños?
Muy bien, niños. Es la Biblia. Muy bien, niños. Si queremos aprender de Jesús, nosotros tenemos que saber que dentro de la Biblia podemos conocerlo a Él. Muy bien. Es la Biblia. Ahora vamos a nuestra última preguntita. Y espero que estén atentos, ¿sí? Nuestra pregunta número 10 es, dime su nombre, pero alza tu voz. Dime su nombre, es el Hijo de Dios. ¿Quién es, niños? Muy bien, niños, es Jesús. Creo que todos lo sabemos. El Hijo de Dios es Jesús. Muy bien. Bueno, niños, hasta aquí fueron las 10 preguntitas que lo respondieron de manera muy valiente. Estoy muy contenta porque veo que cada niño cada vez más están aprendiendo a contestar la palabra y las adivinanzas que es por medio de la Biblia. Eso es lo más importante. Y recuerden, niños, que cada respuesta a cada pregunta guarden dentro de sus corazoncitos. Y también que sean muy felices. Nos vemos pronto, ¿sí? ¡Chao, chao! Muchísimas gracias, maestra Fátima. Estuvo genial, ¿verdad? Un aplauso para la maestra, sí, con todo su corazón estuvo haciendo esas adivinanzas bíblicas. Y ustedes también estuvieron a full ahí escribiendo sus respuestas y ¿sí? tratando de adivinar. Realmente me gustó y me gustó más la adivinanza del corazón, ¿verdad? La cajita que es para Dios realmente nuestro corazón. Y cuando nosotros estamos más cerca de Él, estamos más felices, estamos más completos. Entonces, por eso es que nosotros disfrutamos mucho el estar presentes aquí en el culto de niños, adorándole a Dios también todos juntos. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, niños, también, por estar muy atentos. Ahora tenemos el momento de las mímicas. Sí, un momento muy especial también donde podemos adorar a Dios a través de los movimientos, de las canciones. Así que les voy a pedir que se puedan levantar y vamos a esperarle ya a las maestras, ¿sí? A la maestra Lorena y a la maestra Emilia que nos van a estar enseñando una super mímica. Así que, adelante, maestras. Buenos días, niños. ¿Cómo están? Soy la maestra Emilia. Y yo la maestra Lorena. El día de hoy vamos a aprender una hermosa mímica. Nuestra mímica se llama Semilla del Evangelio. ¿Están listos, niños? Vamos a escuchar la letra de la mímica. Como semilla en tierra florece muy hermosa, estando con Jesús cada día florece la esperanza. Si aprendemos la mímica paso por paso con la maestra Lorena. Espero que todos puedan prestar atención. Vamos a empezar, niños. Firmes, mano en la cintura, ya. Vamos a mover la cabeza
de lado 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora vamos por el primer paso. Como semilla plantada en tierra, dice. Como semilla, usamos las manos, plantada en tierra. Plantamos nuestra semillita. Florece muy hermosa. Florece muy hermosa. De costado. Continuamos. Los puñitos arriba. Muy bien. Ahora vamos por el segundo paso. Estando con Jesús cada día. Estando con Jesús. Cruzamos de nuevo la manito. Cada día. De nuevo plantamos la semillita. Florecen las esperanzas. Florecen la esperanza. Un puñito bien arriba de nuevo. Muy bien. Ahora vamos por el tercer paso. Como en el cielo brillan estrellas. Como en el cielo. Usamos de nuevo. Brillan estrellas. Ilumina al mundo oscuro. Ilumina al mundo oscuro. Bien estirados los bracitos. Muy bien. Ahora vamos al cuarto y último paso. Mi corazón así está lleno del Evangelio. Mi corazón, ¿sí?, está lleno del Evangelio que plantamos cada día. Y correré, anunciaré hasta el día final. Y correré, otro costadito, anunciaré hasta el día final. Muy bien, niños. ¿Qué le pareció esta mímica, niños? Es muy fácil y corta. Esta mímica nos habla que como semilla del Evangelio podemos predicar a muchas personas. Como nosotros tenemos el Evangelio, tenemos que plantar la semilla a cada uno de los amiguitos, compañeritos, vecinitos, en fin, niño, a todo el mundo. Muy bien, niños, hicieron muy bien. Ahora vamos a hacer todos juntos la mímica completo. Espero que todos puedan prender sus cámaras, puedan levantarse de su silla y así hacemos juntos la mímica.
yo les quiero pedir que puedan invitarle a sus vecinos, compañeritos, amiguitos, para que puedan también entrar en el culto del niño, para que puedan también aprender con nosotros la mímica, escuchar la palabra y así disfrutar con nosotros. ¿Verdad, maestra Lorena? Muy bien, maestra Emilia. Espero que hayan disfrutado y nos vemos el próximo domingo. ¡Chao, ¡Chao niños! ¡Wow! ¿Le gustó la mímica que nos estuvo enseñando la maestra? Sí, muchas gracias, maestras. Un aplauso para ustedes también, que estuvieron enseñándonos con todo su corazón. Y también a los niños que estuvieron participando. ¿Sí? Espero que en cada actividad que estemos haciendo, ustedes puedan participar con todo su corazón. ¿Sí? Creo que vamos a tener ahora el tiempo más importante del culto, sí, es el tiempo de escuchar la palabra de Dios, que puedan ponerse en una posición adecuada, sí, que hayan podido traer sus Biblias, un anotadorcito también, sí, un bolígrafo para que puedan anotar lo más importante de esta prédica, si no se olvidan, porque algunas veces nos olvidamos, entonces es mejor tener todo preparado ya. Hoy vamos a invitar al evangelista Carlos Martínez de la ciudad de Caaguazú, sí. Así que espero que estén todos preparados y vamos a darle una súper bienvenida. Adelante, evangelista. Muy buenos días a todos los niños. ¿Cómo están? Espero que estén todo bien. ¿Me escuchas bien, verdad? Sí, acá están lloviendo. Por la gracia de Dios también recibimos mucha lluvia de parte de Dios. Entonces, antes que nada, niños, vamos a ver un ratito, un video que estamos preparando para ver, pero que puedan ver. Historias de la Biblia. Jesús es tentado. Este es Jesús, quien es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Jesús nació en Belén y creció en Nazaret, donde creció en sabiduría y favor para con Dios y los hombres. Jesús fue bautizado por Juan, y Dios le mostró a Juan que Jesús era el elegido. Luego, Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto entre los animales salvajes para ser tentado por Satanás. Durante 40 días y 40 noches, Jesús no comió nada. Así que tenía hambre. Satanás vino a él y le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús conocía la palabra de Dios y por eso le respondió, no, la palabra de Dios dice, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y así Jesús pasó la primera prueba. Entonces Satanás lo llevó a Jerusalén y le dijo, si eres el Hijo de Dios, salta. Porque la palabra de Dios dice, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pero Jesús dijo, la palabra de Dios también dice, no debes poner a prueba al Señor, tu Dios. Y así Jesús pasó la segunda prueba. Entonces Satanás lo llevó a la cima de una montaña alta y le mostró todos los reinos del mundo y toda su gloria. Satanás dijo, te lo daré todo si te arrodillas y me adoras. Pero Jesús dijo, sal de aquí, Satanás, porque la palabra de Dios dice, debes adorar al Señor tu Dios y solo servirle a Él. Entonces Satanás se fue y vinieron los ángeles y cuidaron de Jesús. Y así Jesús pasó la tercera y última prueba porque conocía la palabra de Dios. Sí, así pudimos ver el video.
En esta mañana también, por la gracia de Dios, vamos a escuchar una vez más la palabra. Espero que puedan tener su Biblia y vamos a abrir una parte de la Biblia. Vamos a ver el libro de Hebreo. Hebreo capítulo 10, versículo 35, voy a leer. Dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hasta el versículo 39, yo leí. El domingo pasado el pastor compartió con nosotros. ¿Se acuerdan, niño? También yo pude ver también el testimonio de ustedes y realmente me da mucha, mucha felicidad porque los niños escucharon atentamente la palabra de Dios. El pastor Juan Carlos nos está compartiendo en el culto de niños acerca de David y también acerca del gigante Goliat. David era una persona, no tenía, así humanamente, no tenía fuerza y no tenía nada para poder vencer a Goliat. Goliat es una persona muy grande. Dice que tiene más de 3 metros de altura, tiene. Es muy grande. Y 3 metros es muy, muy largo ya. Entonces, es un gigante. Y David era una persona muy, muy, muy pequeñito. Y de repente David se afrentó con gigante Goliat. Y él venció. ¿Por qué él venció al gigante? Y el pastor también nos decía que dice que hay 2 nombres. El nombre fuerte y también el nombre débil. ¿Quién es el nombre fuerte? El nombre fuerte es único Dios. Dios es el fuerte. Dios puede hacer todas las cosas. Dios puede hacer todos. Pero Goliat, él pensaba que él iba a vencer a David. Así él pensaba, yo voy a vencer a ese Goliat, o sea, a ese chico. Él es un nene. ¿Cómo un nene va a pelear conmigo? Yo soy un gigante, también yo sé usar espada, yo soy fuerte, así decía el gigante Goliat. Pero lastimosamente él perdió la batalla. Él perdió contra David. David, él venció al gigante no porque él era un hombre fuerte, más fuerte que Goliat, no. Sino David tenía la seguridad. Él tenía la certeza en su corazón. Él decía, usted viene a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Jehová de los ejércitos. Así le dijo David. Él tenía la certeza. Dios está conmigo. Yo voy a enfrentar a ese gigante con Dios. Yo no voy a enfrentar a él con mi fuerza, sino yo voy a enfrentar a él con Dios. Entonces David puso a Dios. En el frente de David, ¿quién está? Dios está. Dios es su escudo. Dios es su respaldo. Entonces Dios le puso David a su frente. Entonces, ¿quién venció a Goliat? Fue Dios. Fue Dios. No David, aparentemente David.
pero Dios venció a Goliat. Entonces, ¿por qué él así decía David así? Porque él sabía muy bien, yo soy una persona insignificante. Yo soy una persona débil. Pero si Dios está conmigo, si Dios pelea por mí, entonces yo voy a ser más que vencedores. Yo voy a ser victorioso. Yo voy a ser el hombre que puedan vencer al gigante. Si Dios está conmigo. Entonces esa confianza él tenía. ¿Por qué él tenía la confianza? Porque un día Dios le dio la promesa. Dios le dio la promesa a David que él iba a ser rey de Israel. Entonces, él, creyendo la promesa de Dios, él con esa promesa, él siguió adelante. No importa lo que se encontraba con él. Por eso él decía, fuese oso, fuese león, yo voy a vencer a ese gigante. Eso no es problema. Fuese oso, yo también la vez pasada maté a un oso. Porque Dios me ayuda. Dios está conmigo. También un león. También yo le vencí. Y también, como la misma, también yo voy a vencer a eso. Esa confianza al tener. Vamos a ver una parte de la Biblia. Salmos 40, vamos a mirar. Salmos capítulo 40. Versículo 1. Así dice. Pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Aquí que dice David. Pacientemente esperé a Jehová. Esa es la confianza que él tenía en Dios. ¿Quién puede esperar a Dios? ¿Quién puede mirar a Dios? Las personas que exactamente entienden. Yo soy una persona insignificante. Yo soy una persona que no puedo hacer nada por mí mismo. Si Dios no me ayuda, si Dios no me da la gracia, entonces yo voy a ser una persona común y corriente, miserable. Esa persona puedes esperar a Dios, puedes escuchar la palabra, puedes mirar a Dios. Esa clase de persona. Por eso, niños, ¿sabe usted por qué Dios nos creó a nosotros del polvo? Un polvo material insignificante, polvo de la tierra. Dios nos creó a nosotros del polvo de la tierra. ¿Para qué? ¿Sabe usted por qué? Porque ese no tiene valor. El polvo de la tierra no tiene precio, no tiene valor. Todo el mundo le menosprecia. Así es. De ese material Dios nos creó a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos depender de Dios. Para que nosotros podamos depender de la ayuda de Dios, de la gracia. Significa que Dios nos creó del polvo, es una gran bendición, es un gran regalo de Dios. ¿Quién puede esperar a Dios? Los débiles, los insignificantes, los que reconocen. Ah, yo soy una persona insignificante. Yo soy una persona que solamente necesito de la gracia. Esa clase de persona. Por eso Dios nos creó a nosotros del polvo de la tierra. Y aquí dice que David, así, oraba a Dios. Porque David tenía muchos enemigos. Le perseguía Saúl. También le perseguía su hijo Absalón. También le perseguía Joab, su propio soldado.
También le perseguía a su enemigo, los filisteos. Así tenía muchos enemigos. Pero donde David iba, Dios le daba la victoria. ¿Por qué será? Porque David siempre consultaba a Dios. Por eso Dios tanto le se agrada de David. Por eso una parte de la Biblia dice en Hechos capítulo 13, versículo 22, que es lo que dice ahí. He hallado a David, hijo de Isaí, conforme a mi corazón, dice. Dios se agrada de David. ¿Por qué? Porque David, él no caminaba por él mismo, sino él siempre consultaba a Dios. Dios, así me encuentro. Mi familia, mi esposa, todos se llevaron cautivos. Señor, ¿qué usted dice a mí? ¿Yo voy a perseguir? ¿O qué usted me dice? Él consultaba a Dios. Él decía a Dios, Señor, así yo me encuentro. ¿Será que yo voy a poder hacer? ¿Yo voy a ir atrás de ellos o qué hago? Dios, ¿qué le dijo? Síganlo. Ese es lo que David tiene. Siempre consultaba a Dios. Por eso aquí dice, pacientemente esperé a Jehová. Johan Choi, usted ya había escuchado, ¿verdad? Que fue picado por el escorpión. Él, los doctores, dijo que ya iba a morir. Pero el pastor Parr le dijo a él, si usted espera a Jehová, si usted espera en Dios, Dios te va a dar nueva fuerza. Así le dijo el pastor Parr. Entonces, Johan Choi, él ya no tenía posibilidad de vivir, pero él esperó a Dios. Cerró su ojo y empezó a esperar en Dios. Dios, si usted me ayuda, yo voy a vivir. Así él esperó en Dios. Dios le dio otra vez la vida. Así. Esperar en Dios, ¿qué significa? Tener esperanza en Dios. ¿Quién puede tener esperanza en Dios? El que no tiene esperanza en sí mismo. Esa persona puede tener esperanza en Dios. Nosotros en esta mañana hemos leído Hebreo capítulo 10, versículo 35. ¿Qué es lo que dice acá? No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Confianza. ¿En qué nosotros tenemos que confiar, niño? ¿En nosotros mismos o en Dios? En Dios. Jesucristo ya venció por nosotros. ¿Qué es lo que venció por nosotros? Él ya venció por nosotros todo. Él venció por nosotros. Por eso aquí dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Imagínense lo que nos espera a nosotros. Grandes galardón, dice. Galardón se refiere a un regalo. ¡Wow! Dios ya nos regaló Jesucristo. Dios ya nos regaló la sangre. Él ya nos regaló a nosotros. Pero ahora ya quiere regalar más. Ese es el corazón de Dios. Dios continuamente quiere regalar a nosotros. Continuamente. Un día un rey ya estaba a punto de morir. Ese rey, Ocosía. A punto de morir, pero él se inclinó su cabeza y empezó a orar a Dios. Se humilló su corazón. Dios le regaló 15 años más de vida. Ese es el corazón de Dios. Dios, su corazón continuamente quiere dar a nosotros. Quiere regalar. Eso es. Entonces aquí dice que tiene grande galardón porque o es necesario la paciencia. ¿Quién puede tener la paciencia? ¿Quién?
David tiene mucha paciencia. Aunque él miraba la situación. Ah, gigante Goliat, me van a vencer a mí. No, yo no voy a poder. Yo soy un muchacho. Pero él tenía, ¿qué tenía? Él tenía paciencia. Ah, Dios me va a dar. Dios realmente me va a ayudar. Así, con ese corazón. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito el que ha de venir, vendrá y no tardará. No tardará. Vendrá, dice. ¿Qué? ¿Qué es lo que van a venir? Lo que Dios nos promete a nosotros. Si nosotros esperamos a Dios, así mismo Dios nos va a dar. Mas el justo vivirá por fe, dice. ¿Qué es fe? Fe es que es tener, creer la palabra. Así. Mas el justo vivirá por la fe. Por eso nosotros vimos el dibujito animado que está hablando acerca de Jesús. Jesús, ¿cómo vence a Satanás? No por su fuerza. Jesús no peleó así con puño, sino él peleó con Satanás por la palabra. ¿Qué es lo que Jesús dijo a Satanás? Cristo está. Está en la palabra. Satanás le dijo a Jesús, si tú eres hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. Jesús tenía el poder para convertir, porque él es poderoso, pero él no hizo caso. Él no hizo caso la voz de Satanás, sino él le dijo, Cristo está Satanás. No solo de pan vivirá el hombre. Así le dijo Jesús. Así también nosotros, ¿cómo podemos vencer a Satanás? Por nosotros mismos, nosotros no podemos vencer a Satanás. Él es fuerte. Satanás tiene mucha manera para engañarnos. Pero, ¿cómo nosotros podemos ser librados de Satanás? Por las palabras. Mostrando, Cristo está Satanás. Aquí dice que Dios, más el justo por la fe vivirá, dice. Yo soy justo, ¿por qué? Jesucristo me justificó a mí por la fe. Por eso dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero la Biblia dice que nosotros no somos de los que retroceden. Amén. Nosotros no somos de los que retroceden, dice. Por eso David aprendió, Goliat. Si él retrocede, todos van a ser siervo de Filisteo. Pero David por la fe aprendió. ¿Por qué? Él tenía la confianza. Dios está conmigo. Dios me va a ayudar. Y él afrentó a gigante. La Biblia dice, pero nosotros, dice. ¿A quién dice? Nosotros. A nosotros nos dice Dios. ¿Qué? No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del mundo. Ese es lo que Dios nos dice. Nosotros no somos de los que retroceden, sino nosotros tenemos fe. Así dice la Biblia. Ya tenemos la fe para preservación del Padre. Por eso, niños, estoy muy agradecido en esta mañana por compartir con ustedes la palabra de Dios. Hasta aquí vamos a compartir. Vamos a orar para terminar. Vamos a orar. Vamos. Señor, agradecemos a usted, Señor, en esta mañana tan precioso y tan valioso que usted nos permite cada día a nosotros. Padre Santo, el gigante Goliat perdió delante de David. ¿Por qué? Porque David se afrentó con Dios. Así usted nos muestra a nosotros. ¿Cómo nosotros podemos vencer a Satanás, al pecado? Por la palabra, con Dios. Así usted nos muestra. Señor, usted dice que nosotros ya somos de lo que tienen fe. Amén, Señor, porque usted así nos dice a nosotros. Agradecemos, Padre, que usted bendiga a cada uno, a los niños, que usted, Señor, permítenos la salud y la fuerza y la esperanza, y también a todos los maestros. Agradecemos a ustedes en esta mañana y queremos encomendar nuestra vida en tu mano. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, evangelista, por
compartirnos la palabra esta mañana, esa palabra que nos va a dar fuerza para la semana, ¿sí? Realmente nosotros en Jesucristo ya tenemos todas las cosas y estamos muy agradecidos porque realmente tenemos todo ya. También tenemos esta clase de actividades donde podemos compartir con los hermanos, las hermanitas y podemos compartir la palabra de Dios también. Así que muchísimas gracias, evangelista. Ahora tenemos un momento súper divertido. El momento que nos podemos mover muchísimo es el momento de las danzas. ¿Sí? Desde Concepción nos van a estar acompañando la maestra Jennifer y la maestra Damaris. Así que espero que puedan levantarse, pueden mover sus sillas si tienen algo ahí atrás, que vamos a divertirnos muchísimo con las maestras. Adelante. Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, yo estoy feliz, contenta una vez más de estar con ustedes aquí este domingo maravilloso, ¿sí? Yo soy la maestra Jennifer y hoy les traemos una invitada súper especial. Hola, mi nombre es Damaris y hoy vamos a aprender una nueva danza llamada Chango. ¿Están preparados para aprender la danza? ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a empezar a aprender toditas nuestras cámaras. También las tías que se paren, siempre que puedan hacer con nosotros también. Entonces, para empezar, vamos a estirarnos, ¿sí? Un, dos, tres, costado, un, dos, tres, del otro lado, un, dos, tres. Muy bien. Entonces, para que ustedes puedan tener una idea de cómo sería la danza, vamos a hacer todos juntos. ¿Les parece la danza completa? Y luego, de a poco, ir mostrándole, ¿sí? Chambo, chambo bwana, habarikani, nzuri sana, wageni, wakaribishwa, Kenya yetu, hakuna matata. Entonces, en la primera parte solamente quedamos
Si ellos nada, si quieren segundos, hacemos el siguiente paso, que es pa, ¿sí? 1, 2, 3 y chambo, chambo, na, 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 ¿sí? Son 7 veces, ¿sí? Bueno, y el siguiente paso sería tipo tocar tambor y alzar, haciendo esto, alzar la pierna izquierda, ¿sí? Hacemos con 8 tiempos, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿ok? Entonces, el siguiente paso viene con el saltito, la ayuda, el mismo procedimiento, pero la ayuda con el saltito, ¿sí? 1, 2, 3, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Después dice, jambo, ¿sí? Pam. Abrimos así, así, pam. ¿Ok? Vamos a hacer atrás. 1, 2, 3, y jambo. Jambo, Juana, ¿sí? Lo que hicimos es abrir, darnos la vuelta hacia la mano izquierda y volver hacia la mano derecha. Ta, 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 ¿sí? Luego viene el siguiente que es pam, pam, sopla, sopla, sopla. ¿Ok? Luego viene el siguiente paso que es pam, pam, frente, frente, frente. ¿Ok? Muy bien. Hacemos otra vez el pasito. 1, 2, sopla, sopla, sopla. 1, 2, frente, frente, frente. Luego viene el siguiente paso que es esto. 1, pam, 1, pam. Son 2 veces. ¿Está bien? Vamos a hacer 1, 2, 3 y tan, 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 tan. Luego repite otra vez. Pam, pam, sopla, sopla, sopla. Luego, tan. El siguiente paso es que es este, de copia otra vez. Bueno, primero decimos que es pam, pam, sopla, 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 luego viene tan, tan, luego tan, tan, frente, frente, frente. Después de eso viene la parte libre. Ahí pueden hacer cualquier cosa, ¿sí? Saltito, pose, saltito, saltito, ta, 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 ta. Hasta un cierto punto de la música, ¿sí? Luego viene otra vez, ahí nuevamente, chambo, repite otra vez ese procedimiento, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la última parte para ir culminando ya, ¿sí? Muy bien, sería hacer con la pareja, si usted tiene su hermanito o amiguito ahí en sus casas, puede hacerse en pareja. Por ejemplo, yo con Damaris vamos a hacer miren, es como gorila o mono, como pueden llamarlo, ¿sí? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? 1 abajo, pam, abajo, saluda. Lo hacemos al otro lado, ¿sí? Mismo otra vez. Pam, pam, tan, 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 saluda. ¿Está bien? Luego, hacia el frente, ¿sí? Tan, 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 tan. 2 arriba, 2 abajo, ¿sí? Vamos a hacer 1, 2, 3 y tan, 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 tan. Luego viene el siguiente paso que es tan, 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 tan. ¿Está bien? Después de hacer todo eso, viene la parte final y saludo al público, ¿sí? Poniendo la mano izquierda y saludando con la mano derecha. Y una vueltita. Tan, 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 ¿sí? Luego viene la parte que es mi lugar. Nosotros vamos a hacer esto. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Luego viene, saluda, 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 dice chambo. Y ahí terminó la danza. ¿Qué tal, niños? ¿Les pareció la danza súper? Muy bien. Entonces,
todos juntos vamos a volver a hacer esa parte ya con la música. ¿Les parece? Chambo, chambo guana, abaricana, nzurisana, wageni, mwakaribishwa, Kenya yetu, hakuna matata. Chambo, chambo bwana, habari gani, mzuri sana, wageni, mwakaribishwa, Kenya yetu, hakuna matata, nyeti chambo, chambo bwana, habari gani, mzuri sana. Muchas gracias. Un aplauso para la maestra Jennifer y la maestra Damari de Concepción que nos estuvieron enseñando la música de Jambo, ¿sí? La danza de Jambo. Muchas gracias, niños. Bueno, realmente ya terminamos el culto de hoy, así que espero que puedan seguir invitando a más niños para participar y vamos a subir este culto al canal de GBS Paraguay, así que pueden verlo más tarde o pueden invitar, ¿verdad? Enviar a otras personas para que puedan verlo. Vamos a sacarnos una foto antes de terminar, ¿sí? Espero que puedan acercarse a la cámara un ratito, ¿sí? Acercarse a la cámara un ratito, puedan sonreír un poquitito, a ver, mostrar sus dientes. Y vamos a hacerlo en, a ver, una pose que quieran hacer. 2 y 3. ¡Ay! Ok, a ver, una más. ¿Dónde está la maestra Fátima, nuestra fotógrafa? Una más. Vale. Ok, en 1, 2 y 3. ¿Ya está, maestra? Sí, ahora sí. Muchas gracias, niños. Y vamos a seguir orando por este culto de niños, ¿verdad? Para seguir mejorando también. Tienen que orar también por las maestras. Tienen que orar por todos los detalles también ustedes, por favor. Muchísimas gracias y nos vemos el siguiente domingo. Hasta luego. Chau, chau.